Lamborghini, un Lamborghini. Un burro ya amarrado. Dale un burro ya amarrado, mami. Vayan, desamárrelo. Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Zulma y mi hermana Yajaira. Hoy chicos tenemos un video súper divertido. Como ven, yo soy Dayeli y Paloma es del peanut butter, la mantequilla de maní. Pero hoy tenemos un video súper divertido. Hoy vamos a hacer una guerra de pasteles. ¿Quién le sale el pastel mejor, Paloma? A mí. ¿Quién crees? A mí. ¿Ah? Yajaira todavía no mira la fotografía, pero vamos a hacer un unicornio. Así que, ¿estás lista para mirar el unicornio? Sí, ya okay. Lo quiero ver. Vamos a hacer un unicornio. Ustedes lo están mirando en pantalla. Tenemos aquí pasteles, tenemos choco crispies, tenemos un montón de cosas. Se los voy a mostrar. Vamos a tratar de hacer lo más que podamos. Tenemos una hora, Yajaira, en hacer este pastel. También, chicos, ustedes saben que mi mamá es la reina de los pasteles. A ver si enteramos algo, ¿no? A ver si, ¿no? Sí, de algo de repostería, porque... A ver quién. Perfecto, ¿ya estás listo? Lista. Agarra tus cositas. ¿Cuál listo? Ok, vamos a poner una hora. Recuerda que tenemos son las 6:07. Vamos a poner, pues, el horario. Una horita. 1, 2, 3. Listo. ¡No me copies! Están muy panzones los míos, ¿no? ¿Qué debes de hacer ahí? Yo no soy experta, pero escuchaba decir algo a mi mamá ese rato. También. Mami, nos diste un consejo luego. ¿Cómo crees que te va a salir? Para forrarlo va a estar. Creo que esto va a ser lo más fácil que vamos a hacer. Ponerlo, pero recuerda que tenemos una hora. Te veo muy lenta, honey. No. Ahorita, ahorita. ¡Una servilleta! Una servilleta. Ok. ¿Te lavaste las manos? Sí, cuando fue al baño. ¡Ah! ¿Tú crees cuando fue al baño la mujer? Ok. Oh. Yo primero me estoy enfocando en el cuerpo. A lo mejor ya viste tú eso. No, es literal, es fotografía. La encontré de, ¿cómo se llama? De internet. Voy a poner betún. ¿Y el betún, honey? Nunca. ¿Qué es eso? Pues el pastelito de arriba. Bueno, ella lo va a hacer así. Estoy primero mirando y luego. Sí, cierto. Llevamos 5 minutos ya, ¿eh? ¿Qué? 5 minutos ya. Mira que mi mami hace así y se le queda. No. A los de mi mami son más fáciles, sí. Ay, no. Los de mi mamá son más... Se tapa todo el pan cuando le hace así. No, literal, mi mamá... El unicornio es de todos colores, ¿no? Sí, el unicornio usualmente tiene rosita, azul... Como colores pasteles. Pues pasteles. ¿A Yami le gustan los unicornios? Sí, mi hija, por unicornio y ya. Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Parecen hot cakes los míos. Pancakes. ¿Qué es eso? No sé, estoy tratando de que me salga el unicornio. Por mí lo que le hacen así. Yo lo que he visto en pasteles grandes es que les ponen un palo acá. Yo lo que he visto, como para que no se mueva. Yo lo que he visto, ¿eh? No me la creas. Ok. ¡Au! Me piqué. Por burlarte de mi pastel. Me cae por burlarme de tu pastelillo. Yo te estoy tapando. Ok. Y no, le pusiste... Ah, no, mejor no te digo. ¿Le pusiste betún en medio? ¿Para qué? Si lo quiero cortar, lo de afuera, no lo de arriba. Las muchachas, ¿qué van a ver? Ustedes me van a criticar por afuera, no por adentro. Siempre cuando criticas a una persona, siempre es por afuera y no por el corazón. Ok, sí, pero yo voy a usar una manga. Depende de qué color la quieras tu manga. Va a ser tu unicornio. Estas mangas, chicos, son súper buenas. Yo lo que he visto es de que mi mamá tiene muchas mangas de estas. Y con esta hace chantilly. Oh my God, checa todo el batidillo que estoy haciendo yo acá. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our friends. Creo que voy a seguir el plan de Yahaira. ¡No me copies! un poco va a salir tu plan. Ya no va a ser Anita la repostera, va a ser Yahaira la repostera. Yahaira, un pastel que quieras, 20 pesos para arriba. ¡Ah! Nomás de 20 pesos sí vendo. De 20 pesos para arriba nomás. No vendo de... Yo soy pura calidad. Pura calidad, por favor. Va a haber un premio al última, ya el que termine va a tener un premio. Una televisión... de última. Ay, no, ya tengo televisión. No, ya no quiero. Un carro último modelo. Un Lamborghini. Un Lamborghini. No, Lamborghini. ¿Quién quiere un Lamborghini? Yo. ¿Qué te parece? Mira, sí son los pasteles con decoraciones. Mejor no me río porque el mío está peor. Mejor no digo nada, me cae. Yo creo que ya voy mejor. Ya tengo. Llevamos 30 minutos, Yahaira. Ok, voy a derretir un poco de mi chocolate porque voy a hacer chocolate. No me copies, Yahaira. Te veo que llevas algo. No, no es justo. Yahaira lleva poquito menos. Ok, tenemos también chispitas de chocolate por si queremos ponerle algo de sazón a este unicornio. Está hermoso mi unicornio. Ok, yo le voy a echar chispas de chocolate para que se vea más unicorniazo. Ustedes saben que el unicornio lleva cosas de colores. Es el chiste. Es el chiste. Chiste de que lleve colorcito. Ahora sí le van a decir, ¿cómo es el dicho de te pusiste hasta el molcajete? Molcajete. Literal. Así es el pastel de unicornio, te pones hasta el molcajete encima. Voy a pintar el unicornio, chicos. Iba a ponerle chantillín, pero el chantillín está súper súper aguado, ¿verdad? Sí. Como que le hizo falta, no sé, refrigeración. Esta me está saliendo repostera al 1000. Y con ganas. Ella le echa con ganas. Ok, aquí está. Creo que las dos tenemos técnicas diferentes. La de ella es más salvaje. La mía es más cochina. Sí, muy diferente. Pero la técnica iba. Es un perro, un unicornio. A ver el retrato. Ya sí, ¿te parece un montón? ¿Sí? Ya no sé ni cuál es el retrato de veras. Todo. Mira el mío. Parece una tortuga. ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es eso? Se va a caer. ¡Ah! Mira, me está saboteando. ¿Y todavía qué es eso? ¡Ah! Muy mal estarlo abriendo con los dientes. ¡Ah! Creo que ya está mi chocolate. ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Se quemó? Ahora hice una tontera, sí. ¡Oh my God! Hasta el caso se quemó. Este caso. Olvídelo. Creo que con el chocolate no vamos a contar el día de hoy porque eso ya quedó. Por la paz. Mira, está dando perrón, mira. Ah, está padre los ojazos que le está poniendo. Okay, yo le voy a poner unas florecitas para que esté bien Halloween, no, bien primaveral. ¡Órale! ¡I like it! ¿Cómo le pusiste eso? No, para arriba y para abajo. ¿Y esos ojitos? Esta se inventó los ojos del unicornio. Miren, chocolate. Ese chocolate. Chequen los ojos de Yahaira. Viene esta crema. Paloma. Todo bien perrón el unicornio, todo moderno 2021. Unicornio 2021. unicornio de 2020. Pobres niñas van a morir en su tristeza con... su cumpleaños. Van a salir corriendo. Ok, yo le estoy poniendo aquí estos dulces que son como tafis. No me copies. Ya miré sus ojos. El día pues se saca todo y me a mí. Con lo que tiene ahí, con lo que tengo ahí. Sí, es cierto, yo me saco todo de la cocina. El pelo del unicornio el día de hoy no va a ser rosa y morado, va a ser verde y azul. Es el nuevo. El nuevo tip. El nuevo. El unicornio 2021, ¿no? 2021. Ok, creo que ya, yo ya terminé. ¿Tú qué tú piensas de tu unicornio? ¿Ya terminaste? También, ya terminé. Así quedó el mío. ¿Tú le vas a poner nombre a tu unicornio? ¿Cómo se va a llamar? La mía es Miss Patty. Señorita Patty. ¿La tuya? Miss Yagis. ¡Ah! Mis Yagis. Mis Yagis y Miss Patty acá. Estos son los nuevos unicornios 2021. Así que aquí tenemos a nuestro... ¡Uy, te caes! Te caes. Quien quiera un Miss Yagis, llámeme al 408-3485. A mi casa, diga. Ahora vamos a que... Pues tenemos aquí unos jueces que siempre dicen la verdad y nunca dicen mentiras, digo así, no. Yeah. Los niños siempre dicen la verdad. Así que vamos a decirle a Adrián Molina que pase. Como modelo. A ver, ¿a qué ves? ¡El modelo! Ah, Pichi, aquí tenemos dos pasteles. ¿Qué piensas del pastel de tu mamá? ¿Qué piensas? Dinos lo que tú piensas. ¿Es un unicornio? ¿Cómo lo ves? ¿Es un perro? ¿O cómo se parece? ¿Pero qué piensas? ¿Qué es eso? ¿Qué piensas? ¿Qué calificación? Un 10. ¿Qué le das? Tú di la verdad. 8. Un 8, un 8. Este es Miss Patty. ¿Qué calificación? Es un unicornio. Bueno. No se analizó. El unicornio no se analizó. No, el mío es un unicornio muy antojado. ¿Qué calificación le das? 5. No, tú di la verdad. Sí, 9. ¿9? Voy ganando, ya ganando. Ok, Liam, ¿qué calificación le das al de tu tía? One number. ¿Qué calificación? 7. Te doy un 7. Ahora, ¿qué calificación le das a este unicornio, Miss Patty? 3. 3, y si no te meto es que la careta. 10. ¿Qué, mami? ¿Pasa para acá? Ok, ese es el Miss Yagis y Miss Patty. Es que se me cayó. Ya. ¿Tú qué sabes, Jaira? Ok, ese según es el unicornio que deberíamos de haber hecho, pero pues no nos salió tan bien. Se me cayó hasta el pelo. Válgame Dios. Se me cayó hasta el pelo. ¿Tú crees? ¿Tú, si miraran cómo está acá? Oh my God. Ah, pero tiene más colores el mío que el tuyo. Así que, pues, ¿qué crees, mami? ¿Qué calificación le das a mis Yagis? No, pues de palabra no quedó nada. No, se le cayó. ¿Pero qué número le das? ¿Qué número le das? Un 5. Ah, bueno, fue buena contigo. 5 y 8. ¿Y el mío? ¿Qué es la calificación? 13. Ah, pues un 10. ¿Un 10? ¡Me da un 10! ¡Eso no es un unicornio! Ok, chicos, pues pues creo que mi mamá escogió que el mío es 10 y le dejaron 5. Oh my god, ese pastel, ya por favor déjalo en paz. Ay, lo voy a vender. Ponlo en Facebook a ver qué lo quiere. En $300. Es que es a mano de Yajaira. Es a mano de Yajaira. Ustedes chicos en los comentarios pongan qué pastel les gustó antes de que a Yajaira se le cayera al piso. Pongan los comentarios o qué calificación nos dan. ¿Están de acuerdo con Pichi, con Liam, con mi mamá? Y pues mi mamá declaró que yo soy la ganadora el día de hoy. ¡Mi unicornio! ¡Fuera! 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 Paloma, ¿qué era? ¿Un Lamborghini? ¿Un Lamborghini? Un burro ya amarrado. Gané un burro ya amarrado, mami. Vayan, desamárrelo. Así que chicos, denle like al video y comenten abajito. Y pues suscríbanse. Y nos vemos